papas podridas, pichas como de 6-7 días de allá armadas. Esta es la manera como se carna. Uy, 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 vean eso, mano. Barbiancho, uy, qué belleza. Uy, esa, uy, qué belleza. Hijo de madre, bro. Uy, Barbiancho. ¿Está grande? Uy, ay, no, David. Uy, Barbiancho. Barbianchote. Uy, ahí está grande la sierra. Lo voy a tener por ahí. Ay, otro, ay, un discuro, vea. Un discuro. Bueno, amigos de Pescas y Encantos de Villano, vamos hoy a hacernos una pesca con boyas, con tripas pichas. Una pesca asquerosa porque es con tripa picha, amigos. Con este bello amanecer, ustedes miran ahí. Voy a pescar con Don Alirio y una nave de él. Voy a pescar como feo. Vean, amigos, esa belleza de amanecer ahí. Vean. Ahí viene saliendo el mono. Belleza. Bueno, amigos, vean, miren esta belleza pichera que tenemos aquí para boyar hoy con Don Alirio. ¿Cómo la veo, Don Alirio? ¿Se sintió la buena aroma? Sí, está aquí el pescado, no se aguanta la sensación de que era jodida. Uy, eso es una belleza, miren, amigos, vean. Ya estamos armando, miren. Ya quedan listas. Y esa es la manera de nosotros pescar con boya, con tripa podrida. Son unos pichillos, no podridas, ya deshacidas completamente. Se dan cuenta por las mosquitas. Mira, está poniendo, vea. Ustedes se encuentran mal como llegaron todas a mano de chulo, vea. Chulo miniatura. Yo se requiere moscas. Bueno, amigos, aquí estamos botando ya las boyas. Con Don Alirio, vea. Don Alirio es un profesional para esta vuelta. Vean eso, ahí van. Esas bellezas van con esas tripas, pero podridas, vea. Una belleza. Bueno, ahora tenemos para allí quieticos un ratico. Ay, ¿cómo va esta? Uy, barbianchote, qué belleza. ¿Qué? Que no está así. Ah, una bendición. Sí, aquí venía recargado. Vea, una sierra. Sí. Con la mano y se suelta. Vamos a tocar echarlo para atrás. Un ciego. O sea que nos anticipamos mucho, Don Alirio. O sea que nos anticipamos mucho. Bueno, vamos a ver qué hay en esta boya. Uy, ahí está grande la sierra. Como van esas bellas ahí, junticas, así junticas es mucho mejor porque se acumula más el olor y la pesca más la detecta. Bueno, amigos, de Pescas y Encantos de Villano. tripas podridas, pichas como de 6, 7 días ahí arrumadas. Tripa de pollo. Tripa de pollo. ¿Qué pasa? Entonces, de esta manera se pone esto. Se llega acá, hay que coger un anzuelito, se pone el anzuelito, se le hace este empate con el nylon así para que el nylon mete uno la tripa acá en esta parte y con el nylon usted lo que hace es apretar la cara. Inmediatamente usted comienza a envolverla, así, la belleza, como para un caldito, ¿verdad? Para hacer una sopita con esas tripas queda una belleza, es una purga, pero hecho para unos, para matar hasta los sabañones. Esa belleza, ¿verdad? Esta es la manera como se carna la tripa y aquí llega y tan listo, ahí ya quedó listo. ¿Se cortó? No, tranquilo, mire, ahí ya quedó listo. No está, no es de mirar. Allá quedó listo. Ya. Bueno, amigos, vamos botando las boyas con esa bellecera de pichera. Por eso se llama pesca asquerosa. Va a quedar el nombre de este video. Porque eso es una porquería de tripa muy podrida. Sin malo porque están quedando muy unidas. Uy, pues pucha, me pasó la jugadura por las narices. ¿Qué pasó con ese señorcito? Un ciego, vea, vea, está grandecito, sí, con la sierra, a ver qué es, un ciego, qué es, otra sierra, Bueno amigos, por lo general las sierras tienen de costumbre a orillarse, ya no le pelean mucho a las boyas. Miren, esta es una sierra amigos, miren, ¿sí la ven? Otra sierra. Un ladrillo, agárralo a ver. ¿Qué pasó un ladrillo? ¿Qué pasó? ¿Está grande? ¡Uy! ¡Ay no! ¡Alirio! ¡Ay! No hace falta la cosa esa. No. No, amigos, se nos acabó de unos grandotes, se le fue a Don Alirio, pero ah, qué embarrada, bueno. Esta es la pesca, amigos. Son del río, dijo un amigo. Esta es una sierra. Bueno, amigos, se nos fue una belleza ahorita, pero vamos a seguir. No hay que perder la moral ni la esperanza. Otra sierra. Vamos a ver qué tiene esta belleza. Hay una sierra. Otra sierra. Mira, sierras ventiadas. Ahí salió, uy, ese es un pescado grande, un barbiancho, pilla con ese. Suave, suave. No, uy, sí, la capaceta, barbiancho, barbiancho, qué belleza. Otra sierra, aquella. Sí, allá pescado. Vamos a ver qué es también. Sierra venteada, vea. Aquí es, vea. A ver, yo creo que el cieguito debe tener por ahí. ¡Ay, otro! ¡Ay, un icuro, vea! ¡Un icuro! ¡Qué belleza! Un icuro, un capitán. Hemos hecho fiestas. Vea que tiene chuzos. Sí. Es otra sierra, vea. Otra verga sierra, uff, pucha, si hubo pesca, vea. No nos pasamos, ay, madre. Dice otro. Ay, puchica. No, Alirio, es más que se vaya ya. Temo que se vaya. Cuidadico. ¿A una sierra? No, juepucha. Bueno amigos, miren esta belleza que estamos poniendo aquí, vean. La famosa tripa picha está, pero lo que se dice asqueroso. Entonces es una pesca asquerosa, amigos. Me hizo la peor pudrición que le toca uno soportar aquí, uno termina casi que vomitado aquí con esta vaina, vean, amigos. No tan rico, vean, pura melcocha, vean. para un buen caldo, vean. Vean esta belleza aquí, vean. Vean, podridito, vean. Miren, miren la belleza, amigos, vean. La pura crema, la pura crema. La mera crema. Bueno, don Alirio, entonces, ¿cómo vamos la vuelta, don Alirio? No, pues aquí haciéndole la invitación a la casa flotante de Alirio Amado, aquí en el Camoa, de que los invitamos con los brazos abiertos, para que miren la buena atención y lo bueno que se pasa en este llano. Todos cordialmente invitados. Sí, señor, aquí como dice don Alirio tiene su casa flotante, tiene sitio para acampar, para que ustedes vengan y campen aquí también. Próximamente va a tener canoas para que ustedes vengan, se dispongan aquí para que pesquen aquí en este espectacular río como es el Camoa del Metica, aquí en las bocas del Camoa del Metica. Ya ahí en la parte de abajo del video les voy a dejar el número de don Alirio para que cuando ustedes quieran contactarlo a él. Él también tiene motores, tiene un motor 30 con una lancha para 10, 12 personas. Casillas giratorias, tiene otro motor 5, mucho para viajes largos. Mire ese amanecer tan hermoso. Esa sí es la belleza del llano, sí, las bendiciones de mi Dios. Bueno, amigo, me estamos botando esas picheras, vea, qué bellecera, como acá ando ahí. Bueno, yo más contento que me ando cenando el lazo y con... Vea, ahí van, quedan ya listas. La verdad, don Alirio, ¿qué es? ¿La sierra? Hijo de puchica, hijo de mi hijo, un ciego ya. No, vea. Va. No, mamá. Uy, se fue muy larga. ¿Qué era lo que escuchó el motor? El viene a pegarla. ¿Cierto? Sí. Mira, mira cómo va. No, otra vez, acá cierra. Amigos, aquí se sabe que esto es una sierra porque ellas siempre buscan a orillarse. Vean. Vean. Vean, otra sierra. Vean. Ahí van las boyas. Ahí van las boyas, vamos a ver qué hacen las berracas ahorita. Que nos pasó un percance que la vimos, la botamos encima de la palera y la dan una parte limpia y la botó fue para la palera, la brisa, no sé qué pasó. Nos les quedamos en ese sentido. No, pues le voy muy... Ahí para el hijo de madre, vamos a ver qué es. ¡Qué hijo de madre! ¡Uy, barbiancho! ¡Ah, qué belleza! ¡Estás grabando, qué buena! ¡Qué belleza! ¡Uy, qué belleza! No, hermano, ya sí. Bueno, amigos, vean, como se dan de cuenta, por eso llamamos la pesca asquerosa. Miren cómo está de pichi, miren el mosquero. Tienes que anotar el número mío y cualquier baraja que quepa Leos o algo. Bien, me llama yo. No, acá este es y yo lo rescato, sí me ha tocado con vaga. Venir a rescatarlo con todos los turistas para acá por todo esto. Bueno, amigos, ven aquí a ver. Porque se le daña el motor. Lo podrido que está esto. Y él me ha llamado, entonces yo vengo en la lancha. Pucho, eso tan bonito. Yo lo rescato. Mira eso. Está mamando gallo para una casilla. Sí. Mira, amiguitos. Se llama pesca asquerosa. Aquí con don Alirio estamos haciendo esta vuelta porque, uy, no, es una cosa horrible, vean eso. Así que esa cámara va a quedar también dolorosa acá, esta vaina. Claro, está bien. El rato está bueno para allá o las vacas. Mira, mira, como queda esa belleza. Yo vengo por la mañana y me llevo un atado, pero bien. Mira lo asqueroso que es esto, amigo. Vean. Lo cogió así. Ay, ay. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Barbiancho, uy, qué belleza. Uy, esa, uy, qué belleza. Uy, don Alirio, está muy bacano, vea. Muy bonito. Uy, qué belleza, amigo, vea. Píllame, ¿eh? Uy, no, no, yo sí lo pillé de arriba. Con, a ver, con este no ha peligrado, amigo. Sí, ya. Pues qué bendición, vea, amigos. Bendición de mi Dios, mire. Una belleza, amigo, vea. Esto es lo que nos da el llano, mire. Sí, buena berraquera, a mi Dios nos bendiga a todos. Bueno, amigos, no olviden, ya saben, cuando ustedes quieran venir aquí, don Alirio también los puede atender. El taller de su casa flotante, tiene su sitio para acampar, para que las canoas para alquilar. Buena lancha para pesca, una lancha, me he hecho para 10 personas caben individualmente en una lancha con un motor 30. El viaje él cobra 300 porque es que es un motor 30 y el motor 30 consume mucha gasolina, entonces él cobra 300 al día, pero de hecho usted va a un viaje espectacular. Caben 4, 5. No, caben más. 6, 7 personas en esa lancha. Y bueno, queda don Alirio. Y lo bueno es que tiene techo. Y tenemos un sitio para acampar muy elegante, con buena limonada fría. Sí, señor. Está muy bonito el pescado. Bueno, ahí está. Por acá nos esperamos. Listo, sí, señor. Ve, amiguitos, esta belleza amarilla que se cogieron los muchachos. Pescadores aquí de la región, amigos, vean esa belleza, vean. No. Nosotros boleando con esa tripa pichama, pero estamos ya que botamos eso. Esta belleza para estos amigos, vean. ¿No han cogido capaceta? No, no, no. Los barbianchos no, hay que la capaceta no quieren apilar. Tan raro. Yo hoy no fue día porque todos los días hemos guardado todos los tierras. Aquí nos paligamos otros tres países. Van a ver, amigos, esta belleza que tienen aquí, vean. Van a ver ese monstruo que tienen acá, amigos, vean. Bueno, amigos, van a ver esa media belleza que te hay acá. No, ahí está. Ahí. No. No, ahí está bien. Uy, uy, eso es mucho animalón. Uy, uy, vean eso, mano. Eso es mucho animalote, amigo, vean. Eso es calidad. Bueno, muchachos, muy amable, gracias. Vean, amigos, las pescas que se hacen. La pesca aquí de los muchachos está muy bonita. Sí, señor. Eso es si nos quitar el anzuelo. Y ya tiene el otro, vea. Sí, ya tiene el otro. Qué bendición, ¿cómo la ves, don Alirio? Qué bendición. Las garcitas ahí en la mitad del río, amigos. Haciendo la fiesta ahí. Están descansando, a relajar. Mirando el paisaje también. Sí. ¿Cómo la ve, don Alirio? Sí. Ellos también tienen alma y corazón. Sí, vean, ahí van a ver. Ellos van a ver el piano. Bueno, amigos, miren la delicia. Una bellecera, vean. La casa flotante de don Alirio acá, vean. El campamento así, una belleza. Ahí tienen para su disposición. Yo los invito yo al campamento, para pasar la chévere acá. Ahora que la pasemos chévere, echando turismo, echando pesca, montando en lancha, me llevo la lancha. Ponte la lancha. Esta belleza, mire la lancha, amigos, es una bellecera. Amigos, el maestro Hermes. De San Carlos de Goloa. Esa belleza tiene ahí a un 30, amigos. Los que quieran acá venir a disfrutar de esto. Esta belleza lancha la que tiene disponible don Alirio para ustedes, vean. Señor, ahí queda campamento. Vean, amigos, aquí queda toda la zona de camping. Esta parte aquí queda una parte tranquila, no hay barro, no hay nada. Creo que es una belleza aquí, vean. Vengan y disfruten de esta maravilla natural acá. Aquí va a quedar la zona de camping, entonces las canoas van a quedar la zona de camping, va a tener también las canoas para el pase de sus canoas, 3 o 4 canoitas para alquilarse a la gente para que vengan aquí a pescar. Aquí vea el comedor, mire un fogón de leña bien bacano, o buen comedor acá, vean. Mira, amigos, todo para ustedes. confianza. Ahí está quedando.